Hola queridos suscriptores, en este video les voy a contar sobre una de las historias de amor más trágicas que hay dentro de la novela de los diarios de la boticaria. Pero antes de comenzar les recuerdo que este video está lleno de spoilers sobre lo que veremos en la segunda parte de la primera temporada. Así que si te gusta enterarte de las cosas cuando vayan saliendo, entonces aún estás a tiempo de irte. Te doy tiempo. ¿Ya lo pensaste bien? Bueno, los que se quedaron son a los que les interesa esta emocionante pero trágica historia sobre los padres de Mao Mao. Todo comenzó cuando Lakan, el padre de Mao Mao, era un joven de un poco más de 18 años. Él era de una familia prestigiosa de nobles adinerados, por lo que toda su vida hasta ese momento pudo vivir sin preocupaciones, solo jugando, divirtiéndose y haciendo lo que prácticamente él quisiera. Solo tenía una preocupación, y era que para él era imposible distinguir los rostros de las personas. Siempre había sido así, y sus padres se dieron cuenta cuando era un niño pequeño y no podía distinguir a su madre biológica de su nodriza, por lo que a partir de ese momento, sus padres al no saber qué hacer con él, decidieron alejarlo un poco de los demás miembros de la familia. Aunque esto le dio más libertad para hacer lo que quisiera y vivir sin preocupaciones. Aunque sí que le molestaba el hecho de no poder reconocer a la gente. Es más, era tan grave que ni siquiera podía distinguir entre hombres o mujeres, porque todo lo veía borroso. Entonces, como sus padres no le hacían caso, un tío de él llamado Lowman le enseñó a jugar un juego de mesa llamado Shogi y también le gustaba jugar otro juego de mesa llamado Go para decirlo y que tuviera algo que hacer. Pero inusualmente, Lacan había resultado ser muy bueno jugando al shogi y al Go, por lo que aprovechando eso, su tío Lumen, quien ya era un aclamado médico, le aconsejó a Lacan que intentara ver a las personas como piezas de Go. Así pudo distinguir entre las mujeres y los hombres, ya que a las mujeres las veía como piezas de color blancas y a los hombres como piezas de color negro. También le dijo que aprendiera a distinguir a las personas por su voz y por alguna otra característica, como por ejemplo la forma en la que vestía e incluso por su aroma. Así pues, Lacan se hizo inusualmente extraordinario en jugar al shogi y al go y en recordar a las personas por estas características, habilidad que más adelante en su trabajo la requeriría. Además de que estuvo un tiempo bajo el cuidado de su tío, por lo que lo llevó a ver con respeto como una figura paterna y materna a la vez, ya que sus padres le habían hecho el feo por su condición, motivo por el cual Lacan no creía en el amor, es más, ni siquiera le interesaba, ya que él no tenía el deseo de hacer otra cosa con su vida más que jugar y relajarse, por lo que todo el tiempo su familia no lo había tomado en cuenta y por ese motivo, a pesar de que su padre era el líder del, del clan LA, el cual era una importantísima familia, Gracias a las enseñanzas de su tío, descubrió su talento innato para dar estrategias militares y utilizar a todas las personas que tenía a su disposición, y me refiero con esto a soldados como si se tratara de un juego de ajedrez, shogi o go, como quieran llamarle, humano, y asombrosamente sus tácticas militares siempre hacían ganar al ejército al que apoyaba por lo que ahora trabajaba en el palacio como militar. Sin embargo, seguía estando bajo el poder de su padre, quien en ese momento era su superior y debía obedecer sus órdenes. Por otro lado, la Casa Verdigris en ese entonces aún era un establecimiento nuevo y aún no contaba con la fama ni la gloria de la que se sabe ahora que Mao Mao es una joven. Pero en ese tiempo, el negocio apenas estaba luchando por sobrevivir y de hacerse una reputación. Sin embargo, desde sus inicios, la forma de trabajar era la misma. La dueña del local era la misma anciana de ahora, solo que en ese entonces era más joven, y ella dirigía la casa verdigris desde el inicio, siendo ella la persona encargada de separar la mercancía, por así decirlo, en donde básicamente las chicas bonitas, pero que no tenían las habilidades para el canto, el baile o de hacer que las personas disfrutaran de una buena plática, lo suficientemente intelectual como para entretener a alguien, eran enviadas a servir a los clientes. Todas las noches y a ellas se les llamaban mariposas noctámbulas, y aquellas que mostraban talento o interés por aprender las buenas costumbres y el arte de ser cortesanas. Como ser capaces de deslumbrar no solo con su apariencia, sino también con sus habilidades para el canto, la música, el baile, la poesía o el debate, eran educadas hasta hacerlas muy refinadas y ellas muy rara vez aceptaban clientes privados que casi o no tenían relaciones con sus clientes. Es más, incluso había cortesanas de alto nivel, porque sí, hasta en esto hay niveles. Que durante todo el tiempo de su carrera, nunca habían sido tocadas por nadie, guardando así su pureza hasta el día en que algún millonario, porque eran muy costosas para la gente común, se enamoraba de ellas y compraba su contrato y las hacían sus esposas, y de esta categoría era la madre de Mao Mao. Su nombre era Fexian, una hermosa cortesana con mucha inteligencia, pero también tenía mucha soberbia y arrogancia. Tal vez porque no le gustaba trabajar ahí y no tenía otra opción, era que miraba a todos los clientes que pagaban por tomar un té con ella como si fueran bichos raros, gusanos o como si simplemente no merecieran su tiempo ni el mismo aire que ella respiraba. Por lo que siendo así, llamaba la atención de varios clientes millonarios que disfrutaban de ese maltrato. Y uno de ellos era Lacan, que un día, a insistencia de una Amigo de él, visitó la casa Verdigris precisamente para que conociera a Feng Shan y para que se enfrentara a una partida de Go contra esa cortesana, ya que ella tenía la fama de ser una maravillosa jugadora de shogi y de Go, y hasta ese entonces nadie había podido derrotarla, por lo que esto intrigó a Lakan. Y pese a que esa vez que se enfrentó a Feng Shan por primera vez en el Go, hubo mucha gente viendo ese espectáculo, ya que una partida de un juego de estrategia entre una cortesana y un militar de alto rango. Fue digno de presenciar, y a pesar de la gente, la cortesana siguió tranquila con su mirada de superioridad al jugar contra Lakan, y sin embargo, él perdió. Hacía tiempo que nadie le ganaba en ningún juego de Go, y aún así él había perdido en esta ocasión, por lo que le hizo gracia y se dio muy fuerte, lo cual sorprendió a todos los que estaban presentes, e incluso a Feng Xian, porque ¿quién se alegraría tanto al perder? Y fue en ese entonces cuando Lacan quiso ver mejor a su contrincante con la que se había topado y esperaba ver algún cuerpo con ropa de mujer y una ficha de go encima de su cabeza, pero se sorprendió al ver que en realidad podía distinguir a una bella mujer con rostro en lugar de una ficha de go. De hecho, hasta ese entonces supo cómo se deberían de ver las personas y para su sorpresa era la única persona hasta ahora en su mundo a quien podía distinguir de pieza a cabeza. Feng al notar el indisimulado asombro de Lakan y al resultar ganadora de su encuentro de Go, se molestó mucho porque pensó que su oponente no había estado jugando en serio, por lo que le pidió a una niña y la cual era su ayudante y su nombre era Mei Mei, que le trajera un tablero del juego de Shogi para enfrentarse una vez más a Lakan. Pero ahora sí, tendrán un duelo con todo. Y resultando en ese otro partido, Lakan el perdedor nuevamente. Y ante esto, se deslumbró aún más con esta bella mujer, por lo que a partir de ese día intentaba visitar a Fengshan más frecuentemente para retarla partidas de Go y Shogi, en donde muy rara vez le podía ganar en el Go, pero jamás pudo vencer a Fengshan en el Shogi. Y eso que parece entonces, Lakan ya era conocido en el palacio como un excelente estratega militar. Lacan, desde el primer instante en que conoce a Fengshan en la casa verde y gris quedó deslumbrado por su belleza. Y aunque el establecimiento para el que trabajaba estaba empezando, resultaba ser caro tomar el té con ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, la casa verdigris comenzó a tener cada vez más reputación y Feng Shian también, por lo que tomar el té y jugar con ella había sido muy costoso, ya que la en ese entonces solo tenía el dinero que ganaba con su sueldo a pesar de ser de una familia noble. De este modo, solo podía ver a la chica de la cual se había enamorado casi sin saberlo cada tres meses. Por lo que incluso Lacan decidió que era mejor comprarla y se dispuso a ahorrar todo el dinero posible y a subir de rango para poder hacer de la hermosa cortesana su esposa. Sin embargo, el tiempo no espera y dos millonarios que también estaban enamorados de Fengshan hicieron un duelo de ofertas para ver quién compraría a la hermosa mujer. El precio se elevó tanto que desde ese momento Lacan perdió toda la esperanza de poder casarse con ella, aunque pensaba que el amor era siempre unilateral, ya que ella nunca le había dedicado ni una sola palabra de amor, al contrario, solo le hablaba estrictamente para lo necesario para poderse entender. Y ya sin esperanzas, el joven estratega militar estaba a punto de rendirse cuando Feng Xian lo mandó a llamar una noche para una última partida de Go, puesto que ella sabía que iba a ser comprada pronto por algún millonario, y ella muy a su modo había desarrollado sentimientos románticos por Lacan, quien la valoraba y apreciaba por su inteligencia y no por su belleza, así que en esa última partida de Go, Feng Xian le hizo una apuesta a Lacan, que si él ganaba, ella le daría algo que él deseaba, y que si ella ganaba, él le daría algo que ella deseaba. Y así le pidió a su ayudante Mei Mei que le trajera dos tableros, uno de Shogi y el otro de Go. Siendo el Go el juego que eligió Fengshan, tal vez porque sabía que en ese juego Lacan tenía una oportunidad de ganar. Y además le pidió a Mei Mei que la dejara solas en su habitación con Lacan. Sea como fuera, no importó quién resultó el ganador, porque en esa noche, no Momou fue engendrada, pero Lacan sin saberlo, y poco tiempo. Tiempo después de eso, el padre de Lacan y por orden imperial lo envió a otro país durante tres años. Y al ser una orden imperial, a Lacan no le quedó de otra más que obedecer, aunque él pensó que solo se iría por un tiempo corto de seis meses, por lo que le escribió a Fengshan para que ella lo esperara. Además de que los dos pretendientes millonarios solo querían a Fengshan si ella era pura, y al darse cuenta de que ya alguien más había estado con ella, y peor aún que la había embarazado, perdieron el total interés por ella y cancelaron la compra de su contrato dejando en paz a Feng Xian, lo cual a ella no le importó, porque ella estaba esperando a su amado a que regresara por ella. Sin embargo, al pasar el tiempo y ver que Lacan no regresaba y tampoco contestaba sus cartas, Feng Xian se desesperó y esto le partió su corazón, por lo que el producto de su unión con aquel hombre la llegó a aborrecer y a odiar. Además de que al resultar embarazada, su reputación se arruinó y no le quedó otra opción más que convertirse en una mariposa noctámbula, por lo que aceptaba numerosos clientes y aunque hizo que la casa verdigris ganará mucho dinero, también a causa de eso contrajo una enfermedad venerea, sífilis, por lo que poco a poco su enfermedad fue avanzando y ella perdió la nariz, sus recuerdos y la cordura, y en un arranque de furia y de desesperación, cuando Mao Mau aún era una bebé, le cortó la puntita del dedo meñique y ella misma se cortó el dedo meñique para enviárselas en una carta a Lacan, como señal de que ella había estado esperando por él, pero que Lacan había roto su promesa de regresar por ella. Después de tres años sin saber nada de su amada, Lacan regresó del extranjero y se dio cuenta de que en la oficina de su casa había innumerables cartas llenas de polvo, puesto que nadie la había avisado ni reenviado esas cartas. Las cartas eran de la misma mujer. Fengshan y todas se encontraban cerradas menos una, que se notaba que tenía algo dentro como dos ramitas secas y las cuales habían dejado manchado el sobra de un color marrón, porque se notaba que ya había pasado el tiempo. Lacan, en cuanto se dio cuenta de que esos eran los dedos meñiques de su mujer y su bebé, salió a buscar a Fengshan, pero solo lo recibió golpes una anciana, la dueña de la casa verdigris, quien lo culpó de toda la desfortuna de su preciada Fengshan y le pidió que se fuera, pero Lacan no lo hizo y pidió a cambio que le entregaran a su Bebé, pues él había visto el dedo meñique de un bebé, pero la anciana negó todo y dijo que la cortesana por la que preguntaba ya se había ido y que jamás había tenido un hijo. Así que todo destruido, Lacan se quedó en la entrada del burdel cuando a lo lejos vi una niña pequeña, aproximadamente de unos tres años, que caminaba sola. Lo cual le pareció raro verla ahí solita, así que la llamó y pensó que iba a ver un cuerpecito con una ficha de go sobre su cabeza, pero cuando la pequeña se acercó un poco más, se dio cuenta de que pudo ver su rostro completo y que además se parecía mucho a su amada, por lo que sin duda esa niña debería de ser su hija. Así que Lacan corrió hacia ella y le dijo que él era su padre, pero no pudo ni abrazarla porque un hombre mayor y muy preocupado la arrebató a la pequeña y ella lo llamó papá. Cuando Lacan vio al hombre que se llevó a la niña, se dio cuenta de que él era su tío, al cual no había visto en mucho tiempo y el cual había sido sacado de la familia por un problema que tuvo en el palacio, y así se quedó un poco más tranquilo al saber que su tío ahora cuidaba de su hija. Sin embargo, quiso arreglar su error y convertirse en el padre que la niña necesitaba, según Lacan que tendría que tener más poder, fortuna y reputación para que nadie la arrebatara de nuevo a su hija como lo habían hecho con la mujer que amaba. Y en eso pasaron 10 años cuando al fin pudo tener todo el control, poder y fortuna de su honorable familia, el clan Ma. El clan La y de hacerse un nombre esencial para el palacio, ya que fue conocido como el mejor estratega militar de todo el país. Sin embargo, Mao Mao fue educada todo ese tiempo por el tío de Lacan y las cortesanas de la casa verdigris, ya que en realidad Feng Shian era la hija biológica de la dueña del burdel, por lo que al enterarse de lo sucedido y de la enfermedad de su hija, decidió ocultarla. Incluso cuando el mejor médico imperial, o sea, Lumen, apareció en su puerta para hacerse cargo de la niña y reveló su identidad, no le contó nada sobre. Feng hasta que fue muy tarde para ella, ya que la sífilis se había apoderado de su cuerpo por completo y a causa de eso la mujer había perdido su nariz y su cordura, por lo que no reconocía a su propia hija y siempre la trataba con desdén. Y cuando había momentos en los que ella recuperaba la memoria y veía a Mao Mao, la trataba con genuino odio. Pero esto poco le importaba a Mao Mao, ya que para ella Feng Xian nunca fue su madre y nunca la vio como tal, ya que su verdadera madre para ella fue Mei Mei, quien después de que Mao Mao naciera, Mei Mei, quien apenas se había graduado por así decirlo de ser aprendiz e iniciaba su vida como cortesana, alimentó a Mao Mao a pesar de que ella nunca había tenido hijos y también recibió amor y cuidados de parte de su padre adoptivo Lou Men. Cuando Lou Men se enteró de que Feng Shan tenía sífilis y muy avanzada, solo se le podían dar calmantes para que no sufriera tanto mientras esperaban la muerte. Sin embargo, Lacan, el padre biológico de Mau Mau, todo este tiempo intentó acercarse a su hija, pero ella lo odiaba pues para ella él había tenido toda la culpa de lo que le había sucedido con su madre y no quería nada que ver con Lacan, y al parecer lo aumenta poco porque a pesar de que Lacan le daba dinero para que pudieran mantenerse, él lo rechazaba o lo regalaba, así que con el tiempo dejó de darles dinero. Pero estaba intentando comprar a Mao Mau en la casa verde y gris para reconocerla como su hija legalmente, pero la anciana no lo dejaba, hasta que un día, después de que Mao Mao estuviera trabajando como sirvienta personal del príncipe heredero, y después de que Lacan perdiera una apuesta que su hija le propuso, se enteró de que todos esos años su amada Xian había estado escondida en la casa verdigris, que estaba enferma y que no le quedaba mucho tiempo de vida, por lo que, sin pensarlo, usó la mayor parte de su fortuna para comprar a la mujer, quien ante sus ojos seguía siendo tan bella como el día en que la conoció. Y por todo lo alto, se celebró una gran boda digna de la realeza, por lo que Mao Mao supuso que se había gastado mucho dinero su padre, además de que se tomó 10 días libres para pasarlos con su esposa. Pero la felicidad no duró mucho tiempo porque un año después Feng Xian falleció. Y aquí termina esta trágica historia de amor. ¿Qué piensan? Si quieren saber más historias así de los, de los demás intereses amorosos de, los, de todos los personajes que están en esta serie, déjenme un comentario y con gusto lo haré. Además de que pronto resumiré los tomos de las novelas, así que suscríbanse y piquen a la campanita para no perderse ningún detalle de esta gran serie. Nos vemos en otro video. Bye bye!